Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sean bienvenidos todos a la Taberna del Rol. Hoy vamos a jugar la tercera sección de Expedición Helada con este maravilloso grupo de tripulantes, por ahora. Todavía no son víctimas, eso pienso. Pero primero, antes de presentarlos a ellos y cualquier cosa, vamos a arrancar con los anuncios. Esperamos que estén disfrutando de los dos estrenos que tuvimos este fin de semana con una nueva entrega de Lu en Analizando Películas de D&D. Y el domingo tuvimos una review muy especial sobre Eberron, el resurgir de la última guerra. Gracias por los comentarios y el cariño que nos dejaron. También mañana, primer miércoles del mes, recuerden que va a estar el mismísimo Puel, el bardo del D&D, contándonos las últimas novedades y charlando con Leon de todas las investigaciones y últimas novedades y noticias del mundo de Dungeons and Dragons. El jueves seguimos la campaña de Nieblas de Anuren, a ver si el Nube Solitaria llega finalmente a Puerto Seguro después de días de sufrir en alta mar. O si deciden investigar ese naufragio que apareció a último momento. El viernes va a ser un día importantísimo, porque vamos a seguir con nuestro especial de Happy Hour de One Shot. Y tenemos el agrado y el placer de contarles que nuestros invitados son la gente de Tomate 20, que van a estar jugando Paranoia con León. Así que espero que nos acompañen. Y como siempre queremos darle miles de gracias a WJ Laser por ser sponsor de la taberna y en nuestros videos. Le vamos a estar dejando los links para ir a chusmear sus productos. Venden torres de dados, tableros, minis, cajitas y todo lo necesario para el rol. Por último, tal vez la mayoría lo sepan, pero algunos tal vez no. Somos parte del grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica. Si buscan un grupo de Facebook, si buscan un grupo donde jugar, dejamos el link al grupo de Facebook para aprender a jugar e incluso conseguir mesas y cualquier cosa que puedan llegar a buscar con respecto al D&D. Sin más, ya ahora sí pasamos a la campaña. Y antes de eso voy a presentar aquí a mis acompañantes. A un lado, ya no sé cuál es izquierda y cuál es derecha, tenemos a Nutria. Puedes saludar. Buenas noches, gente. Una fuerte presentación por algún motivo. Y del otro lado tenemos a Sabri, Buenas. el tercer miembro de esta tripulación. Hoy va a estar ausente porque está enfermo y al parecer el frío que viene desde Ushuaia también le llegó a él y lo dejó de últimas. Así que hoy solamente vamos a tener dos miembros. No sé si saldrán del hospital. Vamos a ver. A diferencia de la otra vez, hoy el resumen lo van a hacer los chicos. Así que cuéntenos, por favor, qué pasó en sus vidas la pasada sesión. Adrián, Sabri, ¿le das cuéntalo. tú o le doy yo? Dale vos. Ok, entonces. Después de. Mi personaje está escribiendo en su diario. Después de habernos recuperado del choque y de haber llorado de la muerte de nuestro compañero, nos recogió una camionera. Fuimos a un hospital. En el hospital, mis compañeros les pasaron cosas raras. Tuvieron un par de escenas muy tétricas. Adrián nos hizo sufrir. ¡Oh! ¡Y ese grito! ¡Oh! Todavía sigue ahí el trauma. Y después de eso, también yo recibí la visita de un señor y al final, cuando ya estábamos preparando para irnos, resulta que el señor que me visitó estaba muerto, ya para rematar con los sustos. Sé que no di mucho detalle porque no me vi de nuevo en la sesión, no me acuerdo de los detalles.
Así que eso. ¿Sabría lo que quieras agregar? Odio los gritos. Creo que todos pasaron por lo mismo. Espero que 2 semanas hayan sido suficientes para recuperarse. Y sin más, vamos a empezar. Antes de eso, hacer una aclaración. La sesión pasada, compartimos la imagen de un personaje que venía a ser Simón, el NPC, el personaje que se sumaba nuevo, y por error volví a usar la imagen de Juan. Esto es algo que al parecer no notó nadie, y si alguien lo notó, lo tomó, bueno, resucita a la gente. Pero hoy sí vamos a tratar de agregar bien la imagen de Simón y dejar bien en claro que Juan ha muerto. Sin más, empezamos con esta tercera sesión. Escuchan un rasguño, como algo que se está sacudiendo y usando sus uñas para raspar. Y cuando se abre la puerta, se puede ver un perro acostado sobre una cama, rascando la almohada. Una señora entra en la habitación y mira. ¡Ay! ¡Carlos! ¡Estás de vuelta ahí! Sí. Sé que lo extrañas. Yo también lo extraño. Pero debe estar bien, debe estar pasándola bien, cumpliendo su sueño. Seguramente cuando Juan vuelva, nos va a contar todo lo que vive en el sur. En ese momento, esta señora recibe un llamado. O mejor dicho, suena su teléfono. Se acerca. Atiende. ¿Hola? Sí. 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 La madre. Sí, soy yo la madre de Juan. Y el teléfono cae al piso, golpeando en la cabeza de este perro, que se queda atónito ante esta situación. Mientras tanto, la tripulación está en un hospital. Gabriel abrió la puerta, se presentó con la policía, los mira y vuelve a mirar a Benjamín. No puede ser eso. Frank murió. Te mira atónito. Está un poco más pálido. Muy calmo. Bueno, quizá era otro Frank. Bueno, no hay mucha gente por acá, pero sí, puede ser. Mira a los demás. ¿Estás mejor, Francisco? Le asiento con la cabeza. Bien. Bueno. Eso estaba buscando. Se adelanta y agarra el morral que ayer utilizaron para llevarse las partes, llevarse cosas, un buzo que sirvió como ayuda al brazo de Benjamín. Lo agarra y dice, esto se lo tengo que entregar a la policía. Esto es lo único que tienen de Juan. Y el buzo, que no sé dónde quedó. El buzo está tirado a los pies de la cama de nuestro Juan Muró, que mira toda esta situación atónito. Gabriel lo mira y le dice, ah, verdad, sí. Juan, tenemos que ir a la comisaría. Y se da vuelta. Tenemos que ir todos a la comisaría.
Después, la médica dijo que vuelven acá y dan. Van a pasar la noche acá en observación por cualquier cosa del accidente, ya. Mañana nos pondremos más al corriente. Pero. Juan, va. Vamos, vamos, que. Vamos primero nosotros dos y ahora los vienen a buscar ustedes dos. Juan se levanta, camina, se da media vuelta, los mira pálido. Más pálido de lo normal. Asiente con la cabeza. ¿Le dicen algo? No. Pensando en Frank, estoy como mirando a la nada, tocando mi campera, mi nueva campera. Él es agarrado del brazo por Gabriel y los dos juntos salen. La puerta se cierra. Quedan ustedes dos solos en esta habitación. Tiene, además de la cama que está usando Juan, tiene unas 4 o 5 camas más. Se nota que es donde comparten. Tal vez tengan habitaciones solitarias, pero no se han puesto a recorrer. ¿Cómo se encuentran? Empecemos con Francisco. ¿Cómo estás después de lo ocurrido? Se había quedado hecho un bollito respirando e intentando calmarse. Que después de un rato lo logra. Ya está bastante acostumbrado a las pesadillas. Así que se incorpora. Y se intenta vestir porque le habían dicho que lo venían a buscar. Así que intenta arreglar, por así decirlo. Benjamín, ¿cómo estás? ¿La picazón molesta mucho? Está silenciado, Nutria. ¿Nutria? Bueno, seguimos. Van a empezar a vestirse, a cambiarse, a prepararse para lo que corresponda. Hola, hola. Ahí está, ahí te escuchamos. Ah, ya. Perdón. Perdón, debe ser. Alejé mucho el micrófono. No pasa nada. Benja, ¿cómo estás? ¿Cómo sentís tu brazo? ¿Te pica mucho? Duele bastante. Quizá más le dolería a una persona normal. Y nada, Benjamín está ahí sentado, tiritando de frío. O sea, no hace frío, pero siente escalofríos por lo que acaba de escuchar. Y eso está mirando a la pared. Al cabo de un rato de silencio entre ustedes dos, que lo llevó tal vez a vestirse. Benjamín, lo tuyo fue nada más ponerte ropa encima, porque esa ropa que te pusieron ellos de hospital, no puedes sacártela fácilmente, porque hay un yeso que te lo complica. Entonces, para no llamar mucho la atención de tu compañero, te pusiste los pantalones por encima, te pusiste la campera de Francisco por encima, metiendo una mano sí, la otra la queda colgando el bracito acá. Te cerraste como pudiste. Y entre todo, acá estás bien con esto. Hay que ver si cuando salgas se sostiene. Se abre la puerta. Y entra un policía. Se camina y se para delante. Primero de Francisco. Francisco Ponce. Sí. Hoy estuvo involucrado en un choque. Así es. Bueno, acompáñeme, vamos a ir a la comisaría. Me levanto y lo sigo. Benjamín, desde la puerta ves aparecer un rostro conocido. Frank se asoma y te dice: Vos también vení, vos también tenés que viajar. ¿Qué? Como que mira a mi alrededor. ¿Algún problema, señor?
Usted también tiene que ir. Le acabo de decir. Te habla el policía. Ah, ya, yeah, el policía. Ok, lo acompaño, como que me siento con la cabeza y lo sigo. Frank continúa y te dice: no te preocupes, que Gabriel y el otro chico están bien. Vengo de ahí. Yo los acompaño. ¿Francisco está dentro del rango de vista? Hay una puerta. Ok. Salgo como bastante rápido y veo si está Francisco por ahí. Francisco está en su cama, o estaría ahí, adelante el policía. El policía está entre medio de ustedes. Y hay una puerta que tapa la visión de Francisco. Es cosa de que no esté la puerta y tal vez podría ver a Frank. No sé qué chucha hacer. Como no hay respuesta, Frank sale caminando y... supongo que seguiría... desaparece. ¿Seguiría Frank a ver a dónde se fue? Salís primero de la habitación, detrás tuyo sale el policía, y detrás del policía sale Francisco. Caminan... el mismo camino que hicieron de ida para llegar a este lugar, lo van a hacer de vuelta. Y cuando salís afuera, no está Frank. Policía señala una patrulla. Una patrulla que lo único que tiene es pintado una P de policía. Es un auto que incluso se puede considerar viejo en comparación a lo que, bueno, destruyeron hace un par de horas. Tiene una P de policía, como decía. Y no tiene ese típico cosito que utilizan para... de sirena. El policía se adelanta, les dice: por favor, entren. ¿Está muy lejos la comisaría? Un par de cuadras. ¿Querés caminar? Y ves como un viento levanta la ropa que lleva mal colocada a tu compañero. Está bien, al auto. ¿Suben los dos? Yo me subo. Sí, subo, pero todavía como buscando, mirándome alrededor a ver si logro ver a Frank en alguna parte. Pareciera que no. Lo veo dudar, ¿no? Sí. ¿Estás bien? ¿Qué buscas? No, nada de ese sujeto raro, Frank. El que te dijeron que acababa de morir. No estoy seguro si es el mismo Frank. Creo que alguien te está jugando una broma, tranquilo. Cuando te subís, el policía cierra la puerta medio bruto. Notás que es como la forma de que cierre esa puerta y trabe. Se sube. Arranca el auto al primer intento. Y el mismo arranca hacia la comisaría. Como dijo el policía, es cuestión de minutos que llegue en este lugar. Cuestión de, dentro de todo, hacer un par de cuadras. Tienen que entender que no... esta ciudad, como dijimos, es pequeña dentro de todo. Y una vez ahí, reunidos en la comisaría, están ustedes dos. Porque no hay noticias ni de Gabriel ni de Juan. El policía les abre la puerta. Por favor, acompáñenme. Francisco estuvo tenso todo el viaje. Benjamín también. Benjamín iba mirando por la ventana, atento a cualquier weón medianamente parecido a Frank que pueda aparecer. Pero nadie
nadie, o muchos, depende, tal vez, viste 3-4 personas que te parecían, 3 o 4 personas que no. Pero llegás bien a la comisaría, les abre la puerta y les indica: por favor, los acompaña acá a la derecha. Pasan por un mostrador donde hay un chico que se nota muy jovencito. Hasta sería raro creer que sea mayor de edad. Y los mira, agacha la cabeza, nota algo, levanta la cabeza. Mira hacia adelante. Buenas noches. Buenas tardes. Perdón, todavía no es de noche. Ustedes caminan. Pueden saludarlo de cualquier forma o no. No es necesario tampoco. Y en un momento determinado llegan hasta una oficina. Enfrente de esa oficina hay otra, donde ven a Gabriel y a Juan sentados cara a cara, uno delante del otro, totalmente en silencio. Ellos dos están parados uno al lado del otro, calladitos, sin decir nada. Y cuando prestan un poco más de atención, notan que tienen puestas esposas en las manos. Le doy un codazo a Benjamín. No en el brazo malo, en el bueno, por si las dudas. Estaba preparando para gritar. Y con la mirada lo señalo a Gabriel y a Benjamín. O sea, si hablo, ¿Gabriel y Benjamín no me escuchan o no? No puedo decírtelo. No podría saberlo por simplemente mirar. Gabriel y Benjamín. Gabriel y Juan. Trato de dirigirme a Gabriel. ¡Ey! ¡Gabriel! ¿Solo hablando o golpeas un vidrio que hay de por medio? No lo golpeo, lo hago con el dedo. Lo golpeas con el dedo. Claro, él escucha y ves que gira la cabeza hacia ustedes. Levanta despacio la mano. Y la baja. ¿Cómo? ¿Qué gesto hizo con la mano? Perdón, que se me quedó pegado y no vi la cámara. Levanta, así como quien te está por saludar, pero después la baja despacito y se queda mirando sus manos. ¿Está el policía con nosotros? Los voy a... Me voy a girar. ¿Por qué están esposados? Hubo una muerte, una fatalidad, y es lo que procede. Un accidente, no un homicidio. Las leyes son las leyes, señorito. Señor, perdone, tienen que estar ahí. Las leyes aquí en Argentina son muy raras. Lo digo pero así como bajo, que no lo escuche. Para vos, para tus adentros, largás este ligero insulto antes de que... Tratando de evitar que alguien te escuche. Por favor, entren. Les abre la puerta. ¿Quién le va a decir que no? Entra. Adentro hay otro policía que los mira. Te levanta la cabeza, mira a un lado, al otro, saca dos hojas, una la pone a su izquierda, una la pone a su derecha, y le señala para que se sienten. Me quedo dudando, fue como, no van a inculpar a nosotros también, y me siento.
Yo pienso para mí adentro, por favor, que la justicia argentina sea mejor que la justicia chilena. Bien, antes de seguir, muchísimas gracias, Tirolac, por suscribirte. Gracias, en serio. Bien, sigo. Nombres, por favor. Dice el policía sentado. Es mucho más rellenito, vamos a decir, que el otro policía, el cual dentro de todo estaba en un buen estado físico. Este hasta tiene la camisa a punto de explotar. La gorra la tiene dejada a un costado. Tiene las orejas muy circulares y la nariz parece la de un cerdito. ¿Nombres, por favor? Repite. Francisco Ponce. Benjamín Valencia. Benjamín Maximiliano Valencia Parra. Supongo que eres el chileno. Sí. ¿Así lo llaman sus amigos? ¿Ese es su nombre? ¿Su apodo? ¿El de su bandita? ¿Qué? No, no, nada, nada. ¿A qué se dedican? Médico. Biología marina. Especialización en cetología. ¿Perdón? ¿En qué? Cetología. Ballenas. Ah. Cetáceos. Especialista en ballenas. Lo escribe, lo tacha, pone biólogo marino arriba de vuelta. Bueno. A ver, cuéntenme. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto de que un pobre chico de Santiago termina muerto? Y ustedes son los únicos testigos. Seguramente, como ya les dijo mis compañeros, que tienen esposados, íbamos a ir a un museo. No recuerdo el nombre de la ciudad. ¿Esta ciudad? ¿Era esta ciudad? Te lo pregunto yo, no. Ah, perdón. Río Grande, sí. Originalmente venían acá porque de acá salía el barco. No es porque estaba el museo. Bueno, pero eso no le importa al canal. Puede ser. Nos encontramos acá, íbamos a ir a un museo. Gabriel perdió el control del auto, chocamos. Y Juan José, no sé el apellido, le atravesó la palanca de freno. Moreau, algo así. No, Moreau es nuestro compañero. Sí, Juan José. Ah, ya, perdón, el otro Juan José, ya, perdón. Benjamín. Nunca dije eso, Tu compañero es Moreau. Y lo atravesó y no pudimos salvarlo. Bien. ¿Quién manejaba? Gabriel. ¿Quién estaba de acompañante? Juan José Moreau. ¿Y ustedes iban al lado del difunto? Sí. En el medio entre nosotros dos. O sea, ustedes no tuvieron nada que ver. Nadie tuvo nada que ver. Se perdió el control y se chocó. ¿Control de un auto? Solo un accidente. Bueno, viste, los accidentes siempre tienen un poquito de culpa. ¿Dirías que Gabriel maneja bien? ¿Que es seguro al volante? Miro a Benjamín, no quiero contestar. Se notaba que Gabriel no era un experto, pero era suficientemente capaz como para conducir sin producir ningún accidente en circunstancias normales.
Quizá hubo algo, quizá el camino estaba congelado o algo así y perdió el control. ¿Estamos en verano? ¿Qué camino congelado? Sí. Era tan inexperto, ¿por qué se subieron al auto con él? ¿Porque confío en él? Porque tan inexperto no era. Bueno. Está bien. Me parece bien. Los mira y les pone el dedito delante de la cara. Muy molesto. Pero se los pasa por delante a uno. Se aleja. Se lo pasa por delante al otro. Y después se vuelve para atrás. Espérenme un segundo. Y empieza a escribir. Escuchen el lápiz. Como marca. Perdón, Adri, ¿lo puedes repetir un segundo? Que el internet está fallando y... Después de lo de los dedos se cortó. Bien. Le dice esperen un segundo y empieza a jugar con el lápiz. Escribir, mejor dicho. Escribe en una hoja, termina, revisa y pasa a escribir en la otra. Y se nota que está copiando lo que pone en una hoja para copiarlo en la otra porque está mirando a la primera que escribió. La da media vuelta. Pueden firmar y les paso una lapicera. Antes de firmar voy a leer qué puso. Perfecto. Yo como que me intento colocar al lado de Francisco como bastante apretujado para leer también qué dijo, qué escribió. Como dije, escrito en lápiz, dice que ustedes dos viajaban en un auto con el difunto. Está el nombre entero, con apellido, número de documento o de libreta en ese entonces. Y explica medianamente correctamente lo que ustedes pusieron. ¿En lápiz o en lapicera? En lápiz. O sea que se puede borrar en cualquier momento y escribir cualquier otra cosa. Es un lápiz. Le voy a decir, ¿por qué este documento está escrito en algo tan fácil de borrar? Para apurar. Dame que lo corrijo. Y agarra y empieza a escribir. ¿Tiene alguna máquina de escribir cerca? No, todo a mano. Ah, ok. La habitación en la que ustedes están es minúscula. Tiene la mesa donde están ustedes, las tres sillas y nada más. Yo me quedo esperando a que termine de escribirlo. Escribe encima. Ahí está, perdón. Era para apurar con el tiempo. Más fácil borrar un lápiz, no sé si lo sabías. Por eso mismo, es más fácil borrar un lápiz. Puede ser que yo firme esto y después borres todo y escribas otra cosa. ¿Estás desconfiando de mí, porteño? No desconfío de ti, desconfiaría de cualquier persona que lo haga. Bueno. Nutria, ¿qué hace Benjamín? ¿Firma? Como que va a hacerlo. Luego se lo piensa, luego va a hacerlo, luego mira a Francisco. Ok, no obtiene ninguna respuesta de Francisco. Francisco, si ve que está todo correcto y con tinta y todo, firma. Están bien, los dos documentos están bien. Entonces Francisco firma. Ok, entonces después de mirar a Francisco y de recibir su aprobación, no sé, que alguna mirada de aprobación, firmo también. Perfecto. Da vuelta, saca de su bolsillo un sello, lo apoya en el de Francisco y después va y lo apoya en el de Benjamín. Pero no se marca, así que vuelve a apoyarlo. No marca nada. Y vuelve a apoyarlo una tercera vez. Y ahora sí, medio rompiendo ligeramente el papelito,
Zeno se deja leer un rango, número de, no sé, cosa policíaca. Que tampoco ustedes serían expertos, así que no entenderían. Bueno. Pueden marcharse. Si necesitamos cualquier cosa, ¿dónde los encontramos? Según nos dijeron, esta noche lo vamos a pasar en el hospital. A él lo noto herido, pero ¿vos qué tenés? Revisión no. Me voy a quedar toda la noche en revisión, por si las dudas. Bueno, en control, supongo. Eso. Muy médico, pero no sabes en control. Ay. Exacto. Bueno, está bien. No soy médico. Así que no me meto. Se abre la puerta y el policía que los trajo los va a acompañar y les va a decir, bueno, salimos. Antes de salir me giro y digo, ¿qué va a pasar con nuestros compañeros que los tienen esposados? Estamos esperando al juez. Y enfrente no hay nadie. Me giro. ¿Era la sala donde estaban Gabriel y... Exacto. Ahora no hay nadie. ¿Y dónde están ahora? ¿Cómo quiere que lo sepas? Yo estaba acá con usted. Ah, no sé. Tal vez órdenes y lo sabías. Usted trabaja aquí, quizás sabe a dónde llevan a la gente después de tenerla en esa habitación. Puede haber llegado el juez, pueden haber ido a una celda. Me giro y miro al policía. Baño. Que nos trajo. ¿Dónde llevaron a nuestros amigos? A una celda. Les dicen. Pero esto ya no es problema de ustedes. Vamos, caminen. ¿O quieren ir a parar con ellos? No, está bien. Bueno. Van a arrancar a caminar los tres. Y van a volver a salir por esta puerta. Y ahora, en recepción o en secretaría, no hay nadie. Este hombre chiquito no estaba. No tienen por qué preocuparlos. Salen por la puerta. Les vuelve a abrir la patrulla. Entran. Y él arranca a manejar hacia atrás. ¿What? Directamente. Arranca el auto y va hacia atrás. En contramano, al revés el auto. Llega a la esquina, gira. Y arranca hacia adelante, como si nada. Como si estuviera en una ciudad que tal vez tenga 4 o 5 autos. Por favor, señor, vaya. Tranquilo. No quiero tener otro accidente. ¿Con qué voy a chocar? No sé, preguntárselo. En esta época los autos tenían esas cosas para agarrarse arriba de la puerta. ¿La agarradera de mano? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo le voy a demostrar la poca confianza que tengo en él agarrándome lo más fuerte que puedo con la mano hábil. Con la mano que podés, mejor dicho. Con la mano útil, eso. Está bien. No sé cuál es tu mano hábil, pero hay una que no sube. Sin darle bola. ¿Cuál brazo me había lesionado? El izquierdo. Entonces sí, mi mano hábil es la derecha. Sigue funcionando. Sin prestar atención a lo que vos haces o lo que haga Francisco, arranca hacia adelante, manejando. Y ahora el camino sigue siendo derecho y termina llegando al hospital. Yo le voy a preguntar al policía, ¿por qué contratan a gente tan joven?
¿A qué te referís? El recepcionista. Parecía un nene. Es el único que hizo el trabajo. Honestamente no sé, no me encargo de esa parte. Mi trabajo es llevar a los detenidos. Solamente curiosidad. ¿Sabes todo lo que pasa en tu trabajo? No. ¿En tu cabeza es, sabes algo de lo que pasa en tu trabajo actual? Tampoco. Bueno. Abre la puerta del auto, abre la puerta del hospital. Y un camillero es llamado para que los venga a recibir y los lleve hasta el lugar donde van a descansar. Que es exactamente la misma salita donde estaban antes. Entran. Y les pregunta, ¿van a comer algo? No, gracias, no tengo mucha hambre. Francisco, llevan todo el día sin comer. Sí, por eso. Por favor. Bueno. ¿Hay pollo con arroz? ¿O arroz solo? Pollo con arroz, por favor. ¿Seguro que no quiere nada? ¿Usted? ¿Un té? La verdad, un té sí me vendría bastante bien. Bueno, siéntese. Se vuelven a acomodar en sus camas, en sus habitaciones, y ven que la cama de enfrente está acomodada. La cama que era de Juan está rearmada, cosa que ustedes obviamente no hicieron. Y encima hay un libro. ¿Seré fijón o no seré fijón? Voy y miro la portada del libro. Vamos a juzgar un libro por su portada. Perfecto. La portada del libro parece ser un plástico, pero no es de plástico, sino que es de cuero, ¿no? Que sirve para cubrir el exterior. Como para proteger la tapa real. Por lo tanto, lo único que ven es un pedazo de cuero marrón puesto ahí arriba. Con varias marcas de roturas, de arañazos. Que pueden ser hechos por cualquier cosa, no es necesario que sean de arañas o de rasgaduras. Puedo ser un gato particularmente rabioso. Exacto. Después el libro no dice nada. Me da curiosidad, así que lo abro. Sí. A ver la primera página. Abren la primera página y pueden notar cómo del contralado de la tapa está cocido el cuero. No es que está colocado como uno pone normalmente. Está cosido con hilo grueso. Y adentro, la primera hoja está totalmente negra. No dice nada. Ni en blanco, ni en ningún otro color. Toda negra. Giran la página. Y se puede leer. Se pueden ver cosas en un idioma que claramente no entienden. Está, al parecer, en egipcio. Porque son distintos logotipos y cositas en un idioma que no comprenden y les suena conocido o parecido a lo que en algún momento vieron que se decía que era jeroglífico, algo que se está apenas
estudiando. Para tener en cuenta, la tumba de Tutankamón ha sido descubierta hace menos de 10 años. Y en jeroglíficos todavía no se destrabó nada. No se ha descubierto lo suficiente. Por lo tanto, más que tal vez en una revista o en alguna noticia, no tuvieron imágenes de esto que ven ahora. Y es claramente el dibujo de una persona haciendo un gesto raro, al lado un animal, al lado una letra que no se entiende, y todo así como cosas sin sentido, que forman lo que podría entenderse como dos o tres palabras, porque está una arriba, una abajo y una tercera. Me pongo a ver los dibujos. ¿Hay algo particularmente llamativo? Todo. Honestamente, todo. Es rarísimo ver algo así. Dime cómo se ven los dibujos, más o menos, para... ¿Entendés egipcio? No. No, solamente quiero saber cómo se ven los dibujos para ver con qué me quedo. Bien. El primero que distinguís... Te parece un pájaro. Después viene un círculo, un triángulo, un cuadrado con cositas abajo y un montón de cosas raras. El del medio es más fácil de distinguir. Parece que es un león y un ojo. Algo por el estilo. Y abajo viene uno que está tachado. Empieza un dibujo específico, algo que parece ser una mano, pero donde continúa la mano, tacharon. Como si la siguiente letra, dibujo, lo que sea, lo hubieran tachado para que nadie lo entendiera. Al lado vuelve a estar ese dibujo que parece un león y de vuelta tachado. Y no mucho más. ¿Y las demás páginas todas tienen dibujos así? Las demás páginas, cuando empezás a pasar, están no con dibujos así tan específicos, no son jeroglíficos. Podés notar que son dibujos más artísticos. Que representan, tal vez, paisajes. Has visto, seguramente, imágenes de cómo era, cómo es Egipto. Y sus esfinges, sus pirámides y sus cosas, ¿no? Sí, probablemente. Bien. Todo es así, pero imagínate que las esfinges no están terminadas. Que le falta un pedazo de la cara terminarse, que está medio construir. Y la pirámide está con 3-4 piedras de altura. Después empezás a pasar y empieza a ser más imposible distinguir el dibujo. Primero te pareció que te daba idea del espacio, porque parecía que veías planetas, estrellas, el típico dibujito que hace alguien de un asteroide. Pero después, las criaturas que empiezan a aparecer, los objetos que empiezan a aparecer, las cosas que ahí ves, no son eso. No son parte de algo que vos... Y no son lindas directamente. Ya hasta parecen mal dibujadas. Se abre la puerta. Y entra el enfermero. ¿Qué hacen? Les pregunta. ¿Sabés quién dejó este libro acá? No. ¿Qué? ¿Ustedes hicieron la cama? No. Qué raro, nadie tendría que haber hecho la cama.
sus camas, cuando se dan vueltas, sus camas están sin hacer. Tal vez Juan José era muy meticuloso y hizo la cama antes de irse. No lo sé. No le presté atención antes de que se vaya. ¿Me preguntas a mí? ¿Te dice el camillero? No era una pregunta. No creo que lo haya hecho. Bueno, no lo recuerdo. Aquí tienen su comida. Empuja el cosito que sirve para caminar. Está el plato de pollo con arroz. Ligeramente insulso, por no decir del todo. Y una taza de té simple. Cualquier cosa, hagan sonar. Y les señala un botón que está más próximo a la cabeza de Benjamín, porque queda pasando la puerta. De acuerdo. Si nos pasa algo, te llamaremos. Cierra y se va. Quedan de vuelta ustedes solo en la habitación con comida. El estómago les ruge a los dos un poquito. Benjamín, tal vez tenés también una sensación rara en el cuerpo. Honestamente, aún no se me pasan los escalofríos, pero voy a intentar comer. Pero no pediste nada. Le doy parte de lo mío. Ah, ya, era lo tuyo. Perdón, ya. Voy a asomarme a ver si pasa alguien. Hola. ¿Algún trabajador? No hay nadie. ¿Dónde la weá? Ya está anochecido hace bastante. ¿O eso piensan? Tocará aguantarse. Yo te comparto de lo mío. Ah, no, gracias, está bien. Cuando miran el reloj encima de la cabeza de Benjamín, marca que son 1:00 a.m. Ustedes habrán entrado acá hace 2 horas. Y cuando entraron, están casi seguros que todavía había luz. ¿Hay una ventana en la habitación? No. Nada. Ah, debe ser por la... Claro, en verano, en más al sur, anochece más tarde, las noches son muy cortas o a veces directamente la anochece. Haceme una tirada de ingenio. Veamos mi ingenio. Si Roltonti quiere cargar la hoja, obvio. Ya, ahí está. Ingenio. Por favor. 14. Muy buena tirada, tenemos un casi máximo. 14, imagínate. Hubiera sido el primer crítico total. Es correcto. Es normal que a esta altura del año, tal vez a las 11, todavía hay luz. Lo cual es muy incómodo. Porque vos dormiste la noche anterior acá. Francisco no. Y en el lugar donde vos estabas, con frío, con ventanas detrás, la luz te molestó hasta muy tarde. Y te molestó hasta muy temprano. Bueno, Francisco manifestó en voz alta que le parecía raro lo del anochecer, ¿o no? Ah, le explico. Mira, básicamente busco como algo redondo para explicarle. No veo nada, tomo el libro. Imagínate que... ¿Una almohada? Claro. Ah, no, ya una almohada. Ya, imagínate que está el planeta, básicamente acá está el Sol, y señalo la lámpara más cercana. Por la inclinación, en la época, según la época del año, algunas zonas más cerca del polo, y señalo lo que vendría siendo el sur.
quedan más tiempo expuestas, así que tarda más en anochecer. Las noches son muy cortas y en algunos lugares no anochece nunca en ciertas épocas del año. He escuchado a algunos sujetos de Alaska que sufren por no poder dormir porque está luminoso 24 horas. 24 horas. Información muy interesante. Ahora ya sabemos que nuestro experto en ballenas sabe más del clima que de perros, porque en la primera sesión no sabía lo que era un husky. Sí, o sea, el clima afecta a las ballenas, los perros no. Muy, muy buena respuesta. Llega la hora en que directamente se apaga la luz donde están ustedes. Y el reloj marca las 1:30 de la mañana. Mirá la hora que apagan la luz. Quedan a oscuras en una enorme habitación. Vacía. Están ustedes dos con una pequeña luz que viene desde el pasillo, que les da la oportunidad de llegar a sus camas, que medianamente ya estaban, pero de taparse y quedar cómodos ahí. El sueño los empieza a molestar un poco, ya que, bueno, dentro de todo descansaron un poco cuando se quedaron dormidos, pero fue un día bastante agitado. Se van a acostar. Y díganme si quieren descansar rápidamente o si prefieren tratar de quedarse despiertos por algún motivo. Yo es como el típico que, ok, voy a tratar de quedarme despierto el mayor tiempo posible, 5 minutos después, roncando. Francisco normalmente odia dormir, más que nada porque quiere evitar las pesadillas, pero siempre termina quedándose dormido. Perfecto. En 5 minutos, Benjamín, tal vez acompañado por lo que le hayan puesto para que el brazo le duela menos, empieza a roncarte. Y por tus adentros lo agradeces, Francisco, porque esto lleva a que te vayas despertando. Pero también, cuando te acostumbras, lleva a que te vayas mimetizando y se convierta casi en un metrónomo. Entonces imagínate que estás y escuchas y ya le vas tomando el tiempo a su respiración, te va tranquilizando y te quedas dormido. En este hospital donde ya lo pasaste mal. Y acá vamos a hacer la pausa. Y después definimos qué pasará con ustedes al día siguiente. 2:30 para que avance un día. ¡Yay! Nos vemos.
Bien, estamos de vuelta, listos para saber qué, a qué, qué les ocurrió durante esta noche. Bien, como les decía, se fueron a dormir por primera vez en el caso de Francisco y por segunda, por primera vez en una cama en el caso de Benjamín. Lo que sí es la primera vez en esta grande ciudad, que de grande realmente tiene solamente el nombre. En un momento determinado, mientras están durmiendo, escuchan como si una puerta se abriera. Francisco, tenés el sueño liviano por motivos de, como vos dijiste, tus pesadillas. Abrís los ojos y ves caminando despacito, totalmente pálido, temblando casi, a Juan, que avanza muy, muy despacito, corre la frazada y se tapa. Se cubre, sin decir nada. El libro cae al piso y queda abierto. Benjamín, tenés mucho sueño. Ni lo escuchaste. Me doy vuelta, lo veo que se acostó y se quedó ahí. Exacto. Me voy a dar vuelta y me voy a quedar mirando el techo hasta que me vuelva a dormir. Lo cual llega rápido. Porque tal vez el accidente, tal vez te dieron algo. Tal vez es el mal momento que estás pasando o que no dormiste en el avión. En el avión fueron 5 horas, 6 en total, como mucho. Así que tampoco es que necesitas dormir, pero bueno. Te dormís. Benjamín, un rato después, tal vez de esto. Un rato antes, quién sabe.
Se abre la puerta. Y escuchás que te hacen... ¡Shh! ¡Shh! Benjamín. Benjamín. Mañana. ¿Estás seguro? ¿No querés hablar con... de lo que me... ¿Ahora? La voz te suena. ¿Como la de quién suena? Aunque creo que ya sé quién es. Es esa persona. Exactamente. Me cubro la cabeza con la almohada y no trato de no reaccionar ante nada de lo que me diga. Tengo que preguntarte algo. No, de aquí nadie me mueve. Debo estar soñando. No, sé que estás despierto. Benjamín, necesito preguntarte algo. Y te apoyo una mano helada en la espalda. Molesto, molesto. Ya, saco la cabeza abajo de la almohada. Ya, ¿qué? Frank aparece detrás tuyo. Tiene puesto el mismo suéter que vos tenés encima de la cama. ¿Puedo preguntarte algo? Antes, una cosa. Una pregunta, Frank. ¿Cuál es tu apellido? ¿Mi apellido? ¿Por qué te importa mi apellido? No lo sé. Solo curiosidad. ¿Ves que empieza a rebuscar en su... mirando hacia arriba? Mi apellido. No me acuerdo. Ya, en ese momento me pongo a temblar de nuevo. ¿Cómo es chucha? No sé. ¿Te puedo preguntar algo yo? Ya. ¿Sí? Sí, ya, pregunta. Se da media vuelta, mira la cama donde está Francisco. Te mira a vos de vuelta. ¿Tenés idea de cómo me morí? Y de fondo escuchás aplausos y una puerta que se abre. La puerta, cuando se abre, deja que entre mucha luz en la habitación. Y esto los despierta. Es un enfermero. ¿Frank sigue aquí? ¿Ya no es cierto? ¿Lo preguntás en voz alta? No, te pregunto a ti. ¿Frank ya no está, cierto? No. Y hasta pareciera que pasó bastante cantidad de tiempo. Porque en ese momento que lo viste, estaba todo muy oscuro. Y tus compañeros eran claramente que estaban dormidos. Pero ahora hay bastante luz en la habitación. Y... parecían que pasaron horas incluso de esto. Por más que para vos fue un chasquido de dedos, un chasquido de la puerta que se abre. Mira a mis compañeros. Te das media vuelta, te levantás y está Francisco. Yo me levanto. ¿Está Juan José? No. Su cama está deshecha. El libro está en el piso, con las páginas abiertas. Algo que vos te habías dado cuenta mientras te despertabas. Uh-huh. O despabilabas. Le digo, está el enfermero ahí adentro, ¿no? Sí. Que los mira y les dice... los están buscando afuera. Para ir al velorio. ¿Te paso una pregunta? Sí, dígame. Mi
Compañero, ¿vino ayer a la noche? ¿Qué compañero? El... Juan José Mora. El... medio mulato, el... La verdad, acabo de entrar. Así que no te sé. Revisaré el registro de qué pasó anoche. Tal vez está ya con el resto para ir al funeral. Muchas gracias. Ahora vamos. Espera, yo también tengo una pregunta. Me saco las lagañas de los ojos. ¿De casualidad anoche entró alguna visita o algo así? ¿Alguien que no trabaje aquí? La verdad, no te sé decir. No estuve en el turno noche. Ah, ya. No importa. ¿Por qué? ¿Visitó a alguien? No, nada. En la noche tuve un sueño raro. Y... no, quizás fue... mi compañera levantándose al baño o algo así. Entre sueños. ¿Aún sueño? Sí, escuché ruido entre medio, pero pudo haber sido cualquiera. No pasa nada. Estamos en un hospital, suele haber mucho ruido, mucho jetereo. Su ropa está puesta en una silla al costado de ustedes. No es muy difícil que la agarren y se vistan. Así que, si no es que les da pudor cambiarse delante de su compañero. Nah. Para nada. Perfecto. Si no les da ningún tipo de pudor, se cambian. Y a los 10-15 minutos, tal vez un poco más, tarda Gabriel por cuestiones de vendaje. Gabriel. Benjamín, por cuestiones de vendaje. Pero, como decía, en un ratito ya están cambiados y listos. Igual yo cuando termino de cambiarme lo ayudo. Me da penita. Perfecto. Incluso el abrigo que él tiene, que te resulta nuevo o distinto, ves que está un poco arañado, un poco raspado, un poco desquebrajado. Y si querés ponérselo, está más hinchado, como si alguien lo hubiera tironeado por todos lados. Entonces te es fácil incluso pasar el yeso. ¿Dónde encontraste este suéter o este abrigo? Me lo regaló Frank. No es Frank que se murió. El Frank que vino el otro día. El que te está jugando una broma, diciendo que es el que se murió. No dijo que fuera el que se murió, no tiene por qué ser una broma. No entiendo por qué no podrían haber dos sujetos llamados Frank. Igual le preguntaré a Gabriel. Después una persona entra por la puerta, ya que ustedes están... tal vez demorando para él. Y aparece ante ustedes una persona con un trajecito. No saben si militar. No saben si de policía. Y se presenta. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Buena mañana. Yo soy Juan Pablo Zarf. Soy miembro de la tripulación. El capitán nos ha pedido que los vengamos a buscar para que los llevemos con nosotros para ir al velorio. Ya estamos listos, después de ti. Perfecto. Tengo que pasar antes de... Tenemos que pasar a buscar a la señorita María. Saben de quién habla cuando dice María, está hablando de tal vez
la responsable de este viaje porque es la persona que hizo este descubrimiento de que algo raro estaba pasando. La rusa. Exacto, la rusa. Por favor, acompáñenme. ¿Cómo se encuentran? Mirando a Benjamín, primero que nada. ¿Estás bien? Bastante mejor. Me alegro, me alegro. Bueno, por acá. Y lo lleva hasta afuera. Firme los papeles. En la secretaría hay un chico jovencito sentado, flaquito. ¿Qué les pasa? ¿Los miró la doctora? No, vino el enfermero. Bueno, cualquier cosa, por favor, si pueden pasar más tarde. Sí, vendremos más tarde. Sí, firmen ahí. Todo ya creo que está. Su equipaje llegó anoche y ya se lo llevaron. Esto no es un hotel como para que vengan a dejar su equipaje. Lo siento. Firmo. ¿Para qué estoy firmando? Eso mismo te iba a decir, que no lo que nos piden que firmen antes de firmar. Están firmando un... ¿Cómo se llama? Una indicación de que salen por motus propio de un hospital. Sin una revisión del médico. Aclarado, al final está sin alta. Nadie les va a controlar nada. Tampoco es tanta la seguridad en el sur. Y no es que sea muy importante ustedes, ¿no? Si se mueren. Su compañero, Juan, los mira. ¿Vamos? ¿Están? Son 3 cuadras para llegar al hotel. El hotel... Maravilla, es un nombre muy muy simple, les dice este hombre. Como dije, está vestido con la ropa que ahora distinguen un poco más al acercarse de un marinero. Tiene sentido que un miembro, si es de la tripulación, tenga ropa de marinero, ¿no? No es algo que los tenga que hacer sospechar. Como papeles firmados con papel. Bien, van a acompañarlo y él los va a guiar por las calles, va a ir caminando, va a volver a contar trivialidades. Les cuenta que desde lo ocurrido, el capitán no ha salido de su cuarto, que lo tiene muy afectado a esta muerte. Que era una persona a la que conocía muchísimo, que hace mucho, mucho tiempo al parecer conocía a esta persona, que él no tiene mucha idea de esto. Y que es raro porque el capitán nunca, no parece una persona cariñosa, y está soltando la lengua. Pareciera que tiene ganas de hablar. Así que si quieren hacer algún tipo de pregunta a el primer miembro de la tripulación que desconocen. Es ahora. Oye, amigo, una consulta. Hablando, sí, de eventos trágicos. El otro día, Gabriel me contó que un tal Frank murió. ¿Cómo fue? Sí, estamos yendo a su velorio. Ah. Pensé que era el de Juan José. Lo mismo. ¿El de quién? El del
chico que murió en el accidente de auto. El que murió ayer. Por eso está Gabriel preso. No nos enteramos nada. Llegó la noticia esta de que Gabriel estaba preso, pero nadie nos dijo por qué. ¿No se preguntaron por qué estábamos nosotros en el hospital? Me rompí el bracito y señalo mi bracito, que está rompido. No, me dije, la verdad no, yo no los conozco a ustedes, me dijeron que los vaya a buscar al hospital, supuse que se habían descompensado. Mucha gente le pasa que cuando llega, y empieza a hablar acelerado, cuando llega a Ushuaia se descompensa por el frío, por los choques, por el clima. Bueno, sí, por los choques, tuvimos un choque con el auto. ¿Murió un miembro, alguien más? Sí. Esto es mala suerte. No, esto es mala suerte. Estoy pensando exactamente lo mismo que vos. ¿Y qué le pasó a Frank entonces? Bueno, lo de Frank tal vez no sea mala suerte. Hace 5 noches se emborrachó y terminó peleándose en un bar y quedándose dormido, golpeado a orillas del mar, y señala hacia su izquierda, donde pasando tal vez una cuadra, cuadra y media, está el puerto nuevamente. Ahí lo encontró otro chico de la tripulación que está destrozado. Pobre Fernando consideraba a Frank un padre. Se frena. ¡Ah! Es acá. Y delante de ustedes, metiéndose un poquito por dentro de las dos casas que vienen, había una panadería y la siguiente casa es... El siguiente establecimiento es un hotel de dos pisos. No dos pisos altos, dos pisos. Con una puerta doble, grande. No es un hotel lujoso realmente. No es que puedan decir acá entran 2000 personas. No es que puedan decir acá entran 100 personas. Es un hotel. Déjenme que pregunto por la señora. Y entra al hotel. Ustedes dos se quedan ahí afuera, esperando. Se miran. Están solos. Bueno. Creo que... ¿Todo bien? ¿Nutria? ¿Cómo toma Benjamín el hecho de saber... que la persona tal vez que conoció, no conoció? No, Benjamín sigue pensando por dentro. No, sí, debe ser otro Frank. Sí, recién teníamos dos Juan José, no, tiene que ser otro Frank. Pero ahora sí está como que le da mucha vuelta, como que se está obligándose a convencer de que era otro Frank. Se abre la puerta y del lugar, acompañando a este marinero, sale una mujer muy, muy bien vestida, de una apariencia muy, muy elegante. Lleva estos típicos sombreros que usaría la gente de alta clase. Los rasgos, no obstante, son bien duros, marcando tal vez su ascendencia rusa. Viene con un perro que es muy chiquito y los mira.
Perdonen, ¿cuál de ustedes es el cuidador de los animales? Oye, Francisco, ¿tú también eres cuidador de animales? No, yo soy médico. Yo levanto los hombros. ¿Ninguno de ustedes va a estar para cuidar a mi pequeño Raztu? Creo que, señora, no sé cómo decir esto. Por la boca, dígalo. El cuidador de su perro creo que acaba de morir. Ayer. En un accidente de tráfico. Bueno, una tragedia. Vamos a tener alguien que conseguir a alguien más que se encargue de mi pequeño Raztu y Mima el perro. Y de los 3 o 4 animales más que tienen que ir con nosotros en el barco. Si ustedes no son el cuidador, ¿quién son? Francisco Ponce, médico. Benjamín Valencia, cetólogo. Ah, ustedes, ¿cómo dicen ustedes? Cuando alguien tiene la misma profesión. ¿Misma profesión? ¿Sí? ¿No tienen una palabra? No importa. Usted entonces se dedica a lo mismo que mí y mi recientemente fallecido marido. Son hombres estudios. Perdón mi brusquedad, pero ¿de qué murió su marido? De viejo. Ah. Le falló el corazón. Eso es algo que le pasa mucho a los hombres. La mía como... ¿qué? solamente preguntaba porque parece que nuestra incursión está bastante maldita. Ah, bueno. Lo que me faltaba. Otro profesional que habla de maldiciones. ¿Para qué estudian ustedes? ¿Para creer en cuentos y supersticiones tontas e infantiles? Yo la miro y me quedo como... no quiero discutir con vos. Yo estoy quieto. Me da miedo que cualquier movimiento que haga la pueda hacer reaccionar de forma violenta. Vamos al velorio de este... tal Frank, así podemos después ya prepararnos para abordar y viajar al fin a nuestro destino. Qué horror. Pregunta. ¿Sí? ¿Puedo acariciar al perrito? Ah, le preguntabas a ella, no a mí. le preguntas a ella, supongo. Sí, sí. ¿Se lavó las manos hoy? La mano, sí. Bueno, entonces sí. Y acerca despacito al perro. No muerde, ¿cierto? No siempre. ¿Ya lo acaricio? ¿Se deja acariciar? Ay, pensé que me iba a decir que el perro me mordiera. Es muy, muy suave la piel de este perro. El pelo de este perro. Debe tener más productos y cosas que vos. Deben gastarse 6, el doble de plata en su pelo de lo que toda tu familia tal vez gasta. La mujer de Mató lleva joyas que se notan acaudaladas. Pienso para mí adentro, vieja culiada. Vamos.
Juan se levanta. Bien, hay muchos Juan en esta historia, ahora que lo pienso. Sí. Y yo puse dos, así que uno no es culpa mía. El marinero, o sea, por acá. Y vamos a ir a pie. No. El auto de Rubén está destrozado, al parecer. O algo así nos dijo. Bueno, no hay problema. No hay problema. Sí, sí. Para llegar al cementerio van a tener que caminar unas 10 cuadras más. En ese momento ella baja el perro y con una correíta, con una cadenita fina y muy bien trabajada, muy cuidadosa, atada a un collarcito espectacular, muy, muy, muy bonito. Por aquí. Y va caminando. El perro es medianamente arrastrado. Pobrecito. No tiene muchas ganas de caminar. Está... Y lo tironea cada tanto. No le cuesta mucho tironearlo. Debe pesar 5 kilos este perro. Entonces, ¡pum! Tironcito y el perro vuelve a caminar. Se frena. Vuelve a caminar. ¿Ves cómo tengo una expresión de desprecio? Hacia ella, supongo. Si es al perro, bueno. No, el perrito, no. Dale, Rasputin, camine. No te quedes ahí atrás. Vamos. Ay, me voy a susurrar a Benjamín. Odio a esta gente con plata. Y cuénteme, ¿cómo era su nombre? Y mira a Benjamín. Benjamín. ¿A qué se... ¿Dónde se recibió? En la Universidad de Chile. ¡Ah! Mire qué interesante. ¿Ha hecho perfeccionamientos en algún lado? En la misma Universidad de Chile. Ah, mira qué interesante. Igual que mi marido. Solamente que él la hizo en la de Alemania. Ahí se recibió y ahí aprendió. En cambio, tanto yo como mi asistenta. Asistente. Eso. ¿En femenino es igual? Sí. Ok. Creo que sí. Mi asistente, Joana. Nos recibimos en la Universidad de Austria. Y después hemos hecho posgrados en varios lados alrededor del mundo. Obviamente, porque creemos que en un solo país no se puede aprender lo suficiente y menos de tanta variedad de animales. Más que Austria, al igual que Rusia, no tienen una gran cantidad de ejemplares de ballenas. Principalmente nada. Animales interesantes. ¿No comparte? Como alguien que solo estudió en un país, la verdad me siento bastante contento con mi grado universitario. Los profesores son muy buenos y aún honestamente creo que aquí en Chile sí hay una gran variedad de animales interesantes. No, nunca sentí la necesidad de estudiar en el extranjero para tener cerca a estos bellos animales. No, obviamente. Cultivarse, cada quien se cultiva su intelecto como puede. Como quiere, quien sepa. ¿Cuánto más falta? Les pregunto a ustedes. ¿Cuántas cuadras hicimos? Habrán hecho muchas, porque hasta que ella se dignó a hablarles, ustedes se dignaron a prestarle atención o a caminar cerca para
no salir corriendo, tal vez fueron unas 5, 6 o incluso 10. Están casi saliendo del pueblo. Me quedo como que le voy a contestar, pero es como, no tengo idea, así que le pregunto a José, a Juan, digo. A Juan. Juan está caminando media cuadra delante de ustedes. Ese tramo que ustedes estuvieron tranquilos fue porque notaron que ella hablaba mucho con él. O sea que salió pitando para adentro, para adelante. Algo pues tiro. Y se da media vuelta cuando lo llaman o algo por el estilo, o lo llama ella incluso. Estamos cerca, estamos cerca. Ahí termina y señala hacia adelante. Esta cuadra termina y es una cuadra subiendo más. Y dentro de todo es correcto. Llegan a la esquina, se nota que termina el pueblo. No hay indicación de que termine ni nada porque... no vas a poner una indicación en un lugar donde vos esperás que un pueblo crezca. Y lo vas a tener que mover al mes siguiente. O al mes siguiente. O al mes siguiente. ¿Bien? Si hubieran puesto un cartel, estaría ahí hace varios años. Doblan. Y hay un edificio que es grande. Tal vez del tamaño del hospital. Detrás de él, o a los costados, un enrejado... también grande, que se cierra por los lados, es difícil determinar cuánto, pero tal vez es el terreno más grande. Es ahí, y le señala esta propiedad. Pues señora, ¿llegamos? A ver. Querido, y se refiere, se mira al marinero. Por favor, busca al capitán. Debería estar acá. El marinero arranca a caminar primero, los deja a ustedes detrás. Entra en este establecimiento. Y dice... sepelio en honor al... señor Frank Wild, W-I-L-D. Frank, ¿cuánto me lo podías escribir acá, por favor? Dale, dame un segundo que te lo copio. Que lo escribo. Wild, W-I-L-D. Y nada más. ¿Viste que a veces acostumbra a poner foto de la persona? Nada. Frank Will, la de esta torcida. Adentro, un pasillo largo que atraviesa varias habitaciones y da al exterior. Y ahí, del otro lado, otro cartel que dice exactamente lo mismo. Caminan. Cuando ya vuelve Juan, el marinero... les hace un gesto de que avancen hacia él. Y ustedes empiezan a seguirlo. Por favor, me equivoqué de personaje. por acá, vengan, por favor, acompáñenme. Y los va a guiar hasta esto. Y cuando llegan a un lugar, hay claramente una tumba abierta. La tierra removida, soportado por varias personas, está un féretro cerrado. Y hay unas seis personas cerradas. Hay unas seis personas ahí paradas, esperando. Buscando por acá, ahí por acá alguna foto del difunto. Ahí, dame un segundo. No lo sabremos.
La foto se la comió el perro de Adria. Sí, sí. El perro. Sigo. Hay el típico coso para atril para poner la foto, pero no he puesto nada. Adria jugando con los sentimientos de Nutri. Las personas ahí reunidas, dentro de todo, no las conocen. No ven a Gabriel, no ven a Juan, no ven a nadie que les resulte conocido. Pero, como digo, hay bastantes personas ahí reunidas. Todas son medianamente parecidas en ancho de espalda, tamaño y cosas. Tienen todo barba crecida de días y días, tal vez, de descuido. Y en un momento se acerca el cura, o el que sea. Ya si Frank era religioso o no, a nadie acá le va a importar. Esto es demasiado deprimente. Bastante triste, sí, sí. En un momento una de estas personas empieza a llorar. Y llora, y llora un poco más fuerte que en los demás, porque bueno, los demás no lloran, a nadie le está interesando tanto esto como para largarse a llorar o lo que sea. Pero este chico, sí. Y su compañero, el marinero, va y lo abraza, lo mima, lo trata de tranquilizar. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Fernando. Todo está bien, todo está bien. El sepelio pasa sin pena ni gloria. Más pena que otra cosa. Gloria para nada. Francisco se siente muy incómodo. En un funeral de alguien que no conocía, con gente que no conoce, y se quiere ir. Yo estoy atento en caso de que en algún momento a alguien se le ocurra poner una foto. ¿Nadie puso foto ni nada por el estilo? Porque, no sé, pareciera que no hubiese importado. En un momento, cuando ya está... Sería muy raro acercarse a alguien. Oiga, ¿me podría dar una descripción del difunto? Entonces mejor no, como que me aguante las ganas. Quedaría extraño, seguramente. Podría ser ambivalente, también. Las personas que están ahí reunidas, las cuatro que están como de espaldas entre sí, pareciera que no están hablando en español. A veces parece que hablan en inglés, a veces parece que hablan en francés. Los únicos que sí hablan en todo momento en español son estos dos, que uno está llorando y el otro está consolando. Ya medianamente me entendieron que los nombres son Fernando y Juan Pablo. ¿Juan Pablo el que llora o Fernando el que llora? Fernando es el que llora. Ok. Juan Pablo es el que vino con ustedes. Ah, ya, ese Juan Pablo, ya. En un momento determinado todo esto termina. Y María dice, bueno, ya era hora, podemos ir hacia el barco. Tengo muchas cosas que empacar y buscar mi camarote. Lo mira ustedes nuevamente. No. No, yo miro a Francisco y trato de hacer como que no vi que me miró a la señora. Pero sí te miró. Francisco tampoco te dice nada, ni mucho menos. Pues tampoco tiene ni idea. Juan Pablo se le acerca y dice, sí señora, ya podemos ir. Vengan, vengan.
hemos encargado un auto para usted y ellos. El otro chico llorisqueando se acerca a ella. Un gusto. Mi nombre es Fernando, le dice, llorando. Se acerca a ustedes y les quiere extender la mano. Fernando, ¿cómo están? Un gusto, Fernando. Soy Benjamín. Benjamín. Un gusto. Por gracias por venir. Gracias por venir. Fran era una muy buena persona. ¿Lo llegaron a conocer? No, pero sí he oído hablar. Sí, me di cuenta también. Okay. Pero he oído hablar de la agradable persona que era. Hubiera sido un gusto conocerlo personalmente. Bien. Se cayó Sabrio, vamos a tratar de seguir un ratito hasta cualquier cosa. Ahora esperar a que me mande algo. Mientras tanto, ahí vuelve, dice. Así que seguimos nosotros dos. ¿Me decías, Nutria? Que hubiera sido un gusto conocerlo en persona. Me ha enseñado todo lo que necesito para... Perdón. Y se va, caminando. El Juan los guía nuevamente y los lleva hacia un auto. Ah, bueno, ya era medianamente hora. Van a subirse al auto, casi ya sin preguntar nada por el estilo. Y hacen camino y viaje en esta dirección. Van a ir directamente al puerto. Y van a terminar acercándose a un auto. Bien. A un barco grande que se puede ver. Bien, voy a ir sacando a la gente que no están con ustedes. Están nada más ustedes cuatro. Cuando se van acercando a este auto. A este barco, perdón, estoy terco. Se bajan. Y María inmediatamente empieza cuando se baja, ve a dos personas más que parecían ser parte también de la tripulación. Tal vez ella ya los vio o no, no sabemos. Bien, ahí se unió Sabri. Dos o tres personas más que son parte de la tripulación y ella. Les va indicando cosas. Y Juan los mira y les dice: el capitán quiere ir a verlos. Quiere que vayan a verlos a su camarote. El capitán es el hermano de Gabriel, ¿no? Exacto. ¿Me acompañan, por favor? Sí, claro. Bien. Cuando pasa esto, empiezan a subir, caminan por un lado, por otro. Despacito, se suben al barco. Es la primera vez, para ustedes, realmente, que se suben al susurro de septiembre. La primera vez que pueden prestar la atención al barco, es la primera vez que están arriba de él. No era un mito, existía, en serio. El barco existe, increíblemente, ¿no? Cosa extraña. Al parecer sí llegaron al barco. Les abre una puerta específica. El barco es grande. Tiene bastante espacio. No parece profundo o alto, si quieren decir. Pero se nota que ¿cómo se dice esto? Que es
fácil que viajen bastantes personas acá. Es notorio que ustedes van a viajar cómodos y que hay espacio para que entren, no sé, 20, 30 personas más. Él los conduce hasta esta habitación. Y cuando están ahí, los recibe el capitán, que les abre la puerta lentamente y lo que tienen delante de ustedes es un hombre muy parecido a Rubén, perdón, a Gabriel, que se note que son hermanos, vamos a decir, pero un poco más grande, más ancho de espalda, más desarrollado, vamos a decir. Está mirando una foto y se puede distinguir. Está barbudo también él. Y los mira, por favor, siéntense. ¿Con permiso? Y me siento. Bueno. Buenas. Y bueno. Me siento. Un gusto. Lamento todo lo que ha ocurrido. Realmente, lamento lo que pasó con su amigo Juan. Lamento lo que pasó con el otro Juan. Lamento el accidente del cual mi hermano es responsable. Y la verdad, era mi interés conocerlos en el velorio, pero... No, de nuevo. No he podido ir. Pienso, tampoco se perdió de mucho. No lo digo. Su compañero Juan José, creo que, ¿no? Que viajó con ustedes. Sí. Ya abordó. Ya preparado todas sus cosas. Van a tener un cuarto para ustedes tres. Perdón, me equivoco. Sí, verdad. Señor Francisco, usted va a viajar junto al veterinario. A la veterinaria que acabamos de conseguir. Una chica de la ciudad. ¿De acuerdo? Un reemplazo al difunto reciente. Usted, señor Benjamín, sí va a descansar con Juan y con otro hombre francés que se llama Daniel. Otro hombre que se llama Daniel, que es, al igual que usted, al parecer experto en ballenas. ¿Cómo es que lo llaman? Cetólogo. Porque el resto de los especialistas son... Bueno, son la señora María y su compañera Joana, y hemos preferido tenerlas en una misma habitación, ¿entenderá? Sí, no hay problema. Es muy importante para mí, y entiendo que como especialistas o gente culta, ustedes también lo entiendan, dejar de lado cualquier tipo de paranoia basada en supersticiones estúpidas. No se preocupe. Que este barco tenga tripulantes femeninos no quiere decir que tenga mala suerte. Tiene mala suerte y ya. No porque tenga mujeres a bordo. No es mala suerte. De ningún tipo. Pero tiene que entender que algunos de los retrógrados de mis compañeros piensan exactamente eso. Les voy a decir que vamos a zarpar en unas cuantas horas. Si tienen algo de lo que encargarse, pueden encargarse ya. ¿Le puedo hacer una pregunta?
Obviamente. ¿Qué va a pasar con Gabriel? Mi hermano va a estar detenido un tiempo. Espero que nos encuentre en nuestro lugar de paraje. Y esta es la primera vez que alguien les habla del lugar de paraje. De la misma forma que para ustedes iban a salir de Ushuaia, ahora él está hablando de otro lugar. Y les da a entender claramente que Gabriel no les explicó nada. Por así decirlo. ¿Y cuál sería ese paraje? Una isla. Una isla que se encuentra más hacia el... más hacia el oeste. Esta isla es de colonia inglesa. Ven que insulta, mordiéndose los dientes para que no decir las puteadas, y después escupe al piso. Unas islas más al oeste que de donde vamos a salir, de colonia inglesa. Desde ahí va a ser más fácil observar a estos peces gigantes. Benjamín, sabes que no son peces gigantes. te duele un poquito en el corazón que lo llame así incluso. Como que en un momento casi me sobresalto para corregirlo y luego me calmo y lo dejo seguir hablando. Así que si tienen algo que concretar antes de zarpar, por favor háganlo antes de las 6 de la tarde, ya tendríamos que estar saliendo. Tienen mediodía. Oh, una consulta. De casualidad, además de Frank Wild, ¿tienen algún otro tripulante llamado Frank? ¿Ves que agarra una foto? Ay, ay, ay. ¿Cómo voy a extrañarlo a Frank? Lo conozco desde hace años. Da vuelta y pone la foto. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Gabriel? ¿Y dónde está Frank? Y es en efecto, supongo, el mismo Frank que me fue a ver a mí. Es en efecto, la misma persona que viste vos. Un poco más. Igual de pálido, porque las fotos en ese entonces eran en blanco y negro, así que igual de pálido. Es la misma persona. Una pena. Hubiera sido muy, muy útil tenerlo en esta expedición. Pero bueno, sin más, dejen que Juan Pablo los lleve a sus cuartos. Ahí ya seguramente está todo su equipaje. Y bienvenidos, se levanta al susurro de septiembre. Y les da la mano. Muchas gracias. Le doy la mano y me voy. Le doy la mano, un gusto, y me retiro. Y hasta acá dejamos la aventura hoy. ¡Eh! ¡Llegamos al barco! ¡Existía! Exacto. Créanlo o no, esta tripulación pudo llegar al barco. Créanlo o no, esta gente pudo salir del hospital. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Juan. Vamos a ver qué pasará con Gabriel. Y vamos a ver qué pasará con ustedes en alta mar. Esa es la parte ligera de la aventura, ¿cierto?
Sí, claro. Claro. Yo les cuento que... no tiene que ver con numerología, tiene que ver con cuestiones de... De escritura y de creencia. Para los chinos, el número 3, como este caso, se escribe igual que se escribe la palabra vida. San, que significa 3, también significa vida. Y su, que significa 4, también se escribe igual que la palabra muerte. Espero que no sea un presagio. Nadie nos quiere meter miedo. Lo conseguiste. Gente, espero que lo hayan pasado bien. Todos los ahí presentes. Como dicen, al fin consiguieron subirse al barco. Vamos a ver qué les depara allá arriba. Y nosotros nos vamos a estar encontrando nuevamente dentro de 2 semanas. Que va a ser 14 de junio. Nuevo barco, nuevo mes. Nuevo susto, nuevo sufrimiento. Claro. Déjenme ver porque... No, está bien, perfecto. No tenemos anuncios, así que los esperamos para continuar el programa de la taberna mañana, el jueves, el viernes. ¡Ah! Me llega por el oído lo que son los anuncios. Imagino a alguien apuntándonos con una pistola desde la ventana diciendo: estos son los anuncios. Bueno, gracias a todos. Los anuncios los empiezo ahora. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Recuerden que van a poder encontrar esta sesión en YouTube, resubida el próximo martes, para que puedan disfrutarla, si se perdieron algo, si quieren volver a ver, si quieren enterarse de qué se perdieron. Y también, como dije, nos vemos mañana para disfrutar de las noticias que nos dé nuestro querido Puel en el bardo del D&D. Y de un DM responde, como muchos miércoles. Sin más, nos vemos. Espero poder verlos dentro de 2 semanas. Chau, gente. Chau, chicos. Chau.